no empujamos a nadie que gobierne al default, no queremos el default. Es una situación absolutamente retrógrada, pero además que va a significar negativamente para la economía, las inversiones en Argentina, pero el acuerdo lo lleva el gobierno. No conocemos ningún detalle de ello, no tenemos fecha aún de cuándo irían a mandar ese memorándum de entendimiento, lo que signifique como paso previo para que lo trate el Congreso. Si una cosa es el acuerdo, otra cosa el financiamiento, tenemos una hoja en blanco, así que ratificamos que la estrategia parlamentaria la vamos a fijar y bien conozcamos el informe que manden al Parlamento, que todo pinta para que sea después del 1 de marzo. Hicimos un repaso sobre la política exterior y bajo un enorme asombro por lo que ha significado la gira del presidente, no en tanto los países que visita o no, que es multilateralismo y que los países los tienen que hacer, sino la sobreactuación, la falta de profesionalidad, la idea de comprometerse en posiciones casi ideológicas en un mundo tan complejo, donde prácticamente nadie se lo pide, de un amateurismo pocas veces visto, y la verdad es que parecía una delegación de pasantes. Junto por el cambio no puede ser una frustración. Y ayer había seguramente muchos que pretenden ser candidatos y faltarán otros también. Y también vamos a fijar las reglas y los modos en las provincias donde no hay paso para ver cómo se resuelven los procesos electorales de selección de candidatos.